San Juan, la Autoridad de Energía Eléctrica, AE, de Puerto Rico anunció que a las 7:20 hora local, 11 GMT, ya había restablecido el servicio de luz a 779.000 clientes de los 840.000 afectados hoy por un apagón en la isla. Foto, AFPA a su vez, agregó que se estima restablecer el servicio a los 61.000 restantes entre las 9 y local, 1 y 2 GMT. Un nuevo apagón de electricidad ocurrió hoy en gran parte de Puerto Rico, debido a la caída de un árbol sobre una línea que llegó a causar quemaduras a un trabajador. Foto, AFPA. La Autoridad de Energía Eléctrica, AE, informó que la línea 50.900 se mantuvo fuera de servicio la central San Juan y Palo Seco, lo que afecta desde Manatí, norte, hasta la zona este, incluyendo Yabucoa. Foto, AFPA. La causa de la avería fue que un árbol cayó sobre la línea 50.900, mientras se limpiaba el terreno como parte de los trabajos de restauración del sistema de transmisión en Cayey, agregó la Corporación Pública de Electricidad de la isla. Durante varias horas el Aeropuerto Internacional de San Juan operó con generador eléctrico, EFUSA. Esta nota incluye información de EFE en esta nota. Electricidad en Puerto Rico, Corporación Afectados, Falta de Luz.